James Wan, mejor conocido por Saw, Insidious y The Conjuring, regresa al género de horror con Malignant. En esta historia, Madison, interpretada por Annabelle Wallis, es una mujer que comienza a tener visiones sobre asesinatos que están pasando en la vida real. ¿Por qué está teniendo estas visiones y cuál es la conexión entre ella y el asesino? Son las preguntas que mueven la historia. El primer acto de este filme me encantó. Uno no sabe qué está pasando, uno no sabe si esto va a ser una película de horror sobrenatural o un thriller psicológico con elementos de slasher. Descubrir el misterio detrás del filme me gustó un montón. Por un momento pensé que el villano era SCP-173. Deberían hacer una película de SCP. Otra de las cosas que me gustó de la película es cómo James Wan logra poner muchas influencias de diferentes géneros de horror. Por ejemplo, tiene influencias del género de horror gótico. También tiene influencia de los giallo italianos, especialmente en la vestimenta del villano. También hay mucha influencia de lo que es Suspiria 1977 de Dario Argento, no solamente en el uso de la iluminación, sino hay secuencias, hay tomas que básicamente son sacadas de Suspiria. Y además también en el primer acto hay influencias de lo que es J. Horror como Ringu y Yuon. La cinematografía de Michael Burgess destaca desde la primera escena. El movimiento de la cámara ayuda un montón para mantener la tensión por tres cuartas partes del filme. Y eso es algo que también adoro, esto es un filme que se ve hermoso, su mayor parte. Hay varias tomas cameo, en especial el overhead shot dentro de la casa, en donde vemos a Madison recorrer, ¿verdad?, lo que es su casa desde el primer piso hasta el segundo piso. Esa toma está genial, hermosa, icónica, me encantó. A lo largo de su duración está una película que se ve muy bien gracias a su cinematografía, el movimiento de la cámara y la iluminación. La música a mí me gustó, tiene elementos electrónicos y también elementos que vendrían siendo más adecuados para un thriller de acción, pero hace sentido, especialmente cuando entra en el último acto. Sé que hay personas que no le gustó y entiendo por qué no le gustó. Hay momentos que se siente off, pero en general a mí me pareció un score adecuado, más no memorable. La historia es competente en cuanto a lo que tiene que ver con Madison, su familia y el villano. Pero mientras más se va desarrollando y más elementos van trayendo, especialmente la parte de los detectives, se va sintiendo como un episodio glorificado de Tales from the Crypt. Y no me malinterpreta, a mí me encanta Tales from the Crypt. Yo pienso que es uno de los mejores openings en general de cualquier serie o película. Pero narrativamente se siente como algo para televisión. Las escenas de los detectives suelen chocar con el resto de la película y se siente hasta cierto punto como una peor versión de los detectives de Saw. Es como si estuviéramos viendo una serie de CSI Seattle. Todo lo que tiene que ver con persecución, meh. Y hay una escena de acción en la estación de policía que literalmente una escena de acción, no entiendo cómo diablos no le pegaron un tiro al villano, que se siente fuera de lugar, sobre todo porque antes de esa escena, o sea, justo antes, hay una escena de acción y horror en una celda que está mejor lograda dentro del género. No es que la escena de acción está mal, sino que se siente fuera de género. Y al final del día, esto es como si fuera los greatest hits de James Wan. Tiene a un villano en un abrigo con pelo largo, como en Saw, más el elemento de los detectives. Tiene una protagonista con memorias reprimidas, como el personaje de Patrick Wilson en Insidious. Y hay un arco de historia sobre la hermana de Madison, que es un arco de historia de investigación sobre cuál es el origen de todo esto, que es básicamente de Conjuring. Falta Patrick Wilson y Vera Farmiga y ya, that's it. Greatest hits de James Wan. He visto reseñas que dicen que esta película es algo diferente entre el género de horror, y en realidad no. Los escenarios son referencia a horror gótico, la estética del villano, la estética de un villano giallo, el elemento de los detectives, un villano con un arma icónica, slashers. Hay un elemento medio psíquico y psicológico, Doctor Sleep, y lo único diferente que trae esta película es el origen del villano, y por alguna razón me hizo pensar en Harry Potter and the Philosopher's Stone. Tienes que ver la película para entenderlo. Y aunque disfruté especialmente lo que fue la primera mitad, que creo que es la más efectiva, creo que lograron buena tensión. Esto es una película que constantemente hay elementos que mientras más va pasando el filme hacen que menos sentido dichos elementos se encuentren en la trama, y lo que afectan es el impacto de lo que pudo ser un filme quizás un poco más sencillo, pero con más peso. Sí, hay muchas veces que es efectivo el horror, pero tú no puedes hacer eso a costa de engañar a tu público o tratar de distraer a tu público del origen de la historia. Creo que esta es una película que piensa que es más inteligente de lo que es y termina siendo un filme bien disfrutable, especialmente para los fanáticos casuales del horror, pero dentro del género y más dentro de la filmografía de James Wan, es un filme que deja un poco que desear. El CGI, y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Malignant
una C+. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.